Amigos, bienvenidos al programa 676 de Solo Motos y comenzaremos en Atenas, donde el pueblo helénico pudo ver la segunda fecha de los X-Fighters en un circuito espectacular en el Monte Olimpo. Y también estaremos en La Rioja, donde se corrieron las dos últimas etapas del desafío de la Ruta 40, válida por la primera del Campeonato Argentino de Cross Country y por supuesto también por el Dakar Series. Pero tendremos velocidad en este programa y en Termas de Río Hondo visitaremos el circuito internacional para ver la tercera fecha del Stock Bike Amateur disputada el sábado y la cuarta del 250 que se corrió el día domingo. Bienvenidos a Solo Motos, bienvenidos a esta media hora de puro rock and roll sobre dos ruedas. Estas son las empresas que auspician Solo Motos, un producto con más de 10 años de trayectoria. EPSAOnline.com.ar, Tercom y su página web tercom.com.ar. Monza, SRL. Arrancamos nuestro Solo Motos del día de hoy con la cuarta etapa del desafío de la Ruta 40, la antepenúltima de este tremendo desafío que pertenece también al Dakar Series y es la primera del campeonato argentino de cross country. Se desarrolló entre Tinogasta y Chilecito, pero visitaron el desierto de Fiambalá con consecuencias directas en la clasificación general. Los golpes de escena comenzaron desde bien temprano con los abandonos de Quintanilla y Barrera Bort. El chileno tuvo problemas mecánicos en el kilómetro 25, mientras que pocos metros antes el español sufrió una caída que le causó un fuerte traumatismo en su rodilla y no pudo llegar hacia los lugares de asistencia por sus propios medios. González es el líder de la carrera y tampoco estuvo exento de problemas. El portugués sufrió una caída al descender de una duna y cortó un cable de su moto que pudo reparar. Como decíamos, Barrera Bort se cayó y mientras tanto llegaba Esteban López Llové, el argentino, que vemos lo que le decía tratando de asistirlo, mostrando cordialidad. ¿Está bien? ¿Sigo? ¿Vos estás bien? Sí. Un verdadero caballero del camino, como lo fuera Eusebio Marcilla en el viejo turismo de carretera. Quien no tuvo problemas en los médanos catamarqueños fue Javier Pizzolito, que hizo valer toda la experiencia que tiene en navegación y abrió pista la mayor parte de la etapa y fue victoria del piloto de Pinamar, que completó estos 220 kilómetros cronometrados del día en 3 horas 26 minutos 27 segundos, superando por apenas 14 segundos al sorprendente Ricky Brave, que es el hombre del Honda con esa CRF 450, el tercer piloto del Team HRC. La tercera posición en este penúltimo parcial del desafío de la Ruta 40 le correspondió a González, el hombre de Portugal que viene liderando la competencia, pero esto le significa que todavía domine en la general, a pesar de ser tercero el día de hoy y relegar 3 minutos por esa falla, por haber cortado ese cable, un cable eléctrico de su moto. En la cuarta colocación llegó el gran David Castó con esa KTM que aparece a casi una hora y media del líder. Así pasaba en motos la cuarta etapa del desafío de la Ruta 40. Nosotros nos vamos a hablar con Javier Pizzolito. Contento, en principio sabía que hoy iba a tener que hacer las cosas bien para poder intentar ganar la etapa. Si bien el lugar de salida me beneficiaba con respecto a Pablo y a Joan, sabía que estaba Quintanilla atrás, Brave, que son pilotos rápidos y en este tipo de etapas cuando uno abre, se pierde tiempo, ¿no? Me tocó abrir desde el kilómetro 40, estaba en punta de carrera, así que me concentré como para poder ir navegando a buen ritmo y bueno, se dio una etapa buena para mí, ¿no? En los cuatriciclos 4x2, Ignacio Casale con el Yamaha fue el más veloz en esta cuarta etapa del desafío de la Ruta 40, aunque no pudo descontar mucho terreno en la lucha con Lucas Boneto por el primer lugar en la general.
Ahora la diferencia entre ambos es de 22 minutos 51 segundos cuando aún resta una etapa en competencia. Daniel Mazzucco volvió a ser el más rápido en la categoría de tracción integral y está a un paso de conseguir su quinto desafío de la Ruta 40 entre los cuatriciclos. Lucas Innocenti, que no había conseguido culminar la tercera etapa, llegó segundo en la cuarta, mientras que el peruano Romu Airaldi Prieto completó el podio. Nosotros lo escuchamos al ganador de los cuatriciclos 4x2. Estamos hablando de Ignacio Casali. Como en Chile tenemos mucha duna, anduve muy bien en la etapa. Pude pasar a Lucas al principio del especial, pero tuve que parar a reparar una rotura de neumático, lo que, bueno, lo solucioné. Después pillé nuevamente a Lucas y creo que he ganado la etapa, así que estoy muy contento. Así nos metemos en la pista, Rostán, para ver la divisional de 2.50, la previa, con un día domingo lluvioso. Sí, Andrés, donde se le cambió mucho el panorama a estos participantes que, recordemos, la semana pasada repasábamos lo que había sido la carrera del sábado y un pelotón de 14 motos disputaba ese cuarto lugar. Bueno, hoy no será igual. No, pero sí les comento que el día anterior, justamente en esa carrera que mencionabas, Mauro Passarino fue el ganador, seguido de Lucas Silvi y Bruno Armelini. Silvi, que largaba y larga, porque se repite la grilla del día anterior, desde la primera colocación, seguido por un rapidísimo Bruno Armelini, lo demostró el día sábado el hombre de San Nicolás, detrás de él, y en la tercera colocación Maurito Passarini. La diferencia en clasificación fue de un segundo de Silvi sobre Armelini, y quien estaba ubicado en el cuarto lugar, Nahuel Santamarina, con la máquina 23, ya estaba a más de 3 segundos de quien había sido el más rápido del día sábado. Para estos sí había una luz de esperanza porque el terreno húmedo emparejaba la situación. Esta es la previa del 250. Nosotros nos preparamos para ver la final en este programa. Amigos, no se bajen de la moto porque ya volvemos desde las orillas del mar Egeo para ver la previa de los X-Fighters en Atenas, y también nos iremos a Termas de Río Hondo para ver la carrera del 250 y qué era lo que pasaba con las Stock Bike Amateur. Nosotros ya volvemos. Córdoba Motos, distribuidor mayorista, el mayor stock en el menor tiempo, envíos a todo el país. Ahora también agente oficial Honda. Córdoba Motos, hoy lo pide, mañana lo tiene. Comenzamos el segundo bloque y ahora sí en la grilla del 250, ya la bandera roja en alto, cae, se va a apagar el semáforo, van a ir buscando las primeras variantes. Mueve bien Silvi, mueve bien Armelini, también lo hace Passarino adelante. Y muy bien, Andrés, la máquina 23 de Nahuel Santamarina, el más chiquito de la categoría, de esta categoría que 23 participantes le van a hacer el desafío al agua, a de este circuito internacional de Termas de Río Hondo.
Ahí va Maurito Pasarino, adelante detrás, Silvi Santamarina en la tercera colocación, Bruno Armelini era cuarto cuando vemos la primera caída. Muchos van a ser los accidentados, Andrés. Los primeros dos fueron Marco Morillas, protagonista de la primera competencia, y Federico Palacios. Va Armelini sobre la posición de Santamarina. Están en el ingreso a la recta principal cuando el hombre de Posadas cae al suelo. Lo puede escribir Bruno Armelini retrasándose demasiado. Queda en la quinta colocación. Silvi ahora es quien manda detrás de Tobias Martini. Después lo siguen Pasarino, Andrés Gandola y bueno, Armelini, que perdió algo de tiempo por esquivar cuando perdió la rueda delantera el más chiquito de la categoría. Se van reacomodando ahí en la recta principal, en la primera variante del circuito. Tranquilo por el momento, adelante Silvi, pero ahora no tanto. La succión hace que se reduzcan las diferencias y Armelini va ganando una nueva colocación. Se ubica tercero en el ingreso a la recta principal y ahora segundo Rostán en una maniobra quirúrgica antes de la entrada a la recta del circuito internacional. Pudo doblegarlo a Tobias Martini y a Mauro Pasarino. Ahora está detrás de la máquina del líder, de Lucas Silvi, el hombre de Cruz Alta, que se le fue la victoria en el día anterior por muy poquitito cuando Santamarina está ingresando al sector de boxes después de una caída. Sí, Andrés, todos se cuidaban porque menos Lucas Silvi, que venían en la punta, todos vieron lo que le había pasado a Santamarina, entonces se cuidaron de más. Esto lo aprovechó Armelini para hacerse de ese segundo lugar. Ataca Armelini, cuida la cuerda Lucas Silvi y cabritada de esa moto Rostán, lamentablemente lo deja fuera de batalla al piloto de San Nicolás. Venía muy bien, venía firme, lamentablemente ahí está mi amigo Carlito sacando la moto de la pista. Y el maleficio de ir segundo, Andrés, cuando complementaban la primera vuelta, quien venía segundo fue al piso en esa curva al momento de frenar. Después, al momento de acelerar, ya recuperando posiciones, Armelini también se fue al piso yendo en la segunda colocación. Tobias Martini era quien estaba pastoreando ahí afuera de la cinta asfáltica cuando resta una vuelta para el final de la competencia. Vemos la batalla en la que está metido Andrés Gandola, ahí cerrando el pelotón de punta, y quien va al piso es Tobias Martini. Lamentablemente, otro piloto que había sido protagonista durante toda la competencia queda fuera de batalla. Adelante, ya cerrando esta competencia, venía por momentos Maurito Pasarino, lo pudo doblegar en la última instancia, en la última variante de este circuito, Lucas Silvi. Vamos a ver si puede sostener la cuerda, cambia muy bien, intenta hacer una tijera, lo va a poder superar, no, llega adelante el piloto de Cruz Alta que canta victoria, Lucas Silvi, seguido de Maurito Pasarino y Andrés Gandola, que se llevan el segundo y tercer puesto a Resistencia. El cuarto lugar es para Luciano Cosiani, seguido de Bruno Novillo, Canel Aguilar, Parramón, Hoyos, Maveira, Mendoza y a Liberator, el hombre de Castex en La Pampa. Silvi es el líder del campeonato, seguido de Pasarino y Andrés Gandola. Ella. Estos son los Red Bull X-Fighters que se disputaron en un electrizante evento que será recordado como uno de los más dramáticos de la historia del campeonato mundial de los X-Fighters. Mientras vemos las imágenes de esta pista espectacular que se instaló en una cantera de mármol griega de Dionisio, allí en Atenas, con desniveles, con unos saltos y unos recibidores tremendos. Les comento que fueron más de 10.000 los espectadores que asistieron a esta prueba y que agotaron las entradas para ver a estos monstruos haciendo estos trucos tremendos, realmente unos gladiadores del aire que convirtieron a Atenas en una meca de las pruebas aéreas de motociclistas. Can't hear what you're shouting.
Clinton Moore, el vencedor de la prueba inaugural del año en Ciudad de México, se batió a duelo con Tom Pages, el otro piloto que siempre es protagonista en estos Red Bull X-Fighters, que en Solo Motos estaremos repasando la próxima semana. Volvemos a la velocidad en Termas en el día de hoy y estamos en la grilla de la Stock Bike Amateur. Y mirá, Rostán, quién va a largar adelante. ¿Quién clasificó primero? Sebastián Giordano, ¿te suena? Sí, un amigo, Andrés, un ex campeonísimo del supermotor argentino, seguido de Giose, Ardoña y Espejos, los cuatro más rápidos de la categoría, con motos de 600 centímetros cúbicos. Detrás clasificaba con la 1000, el primero en esta divisional, Luis Dibés, con esta Yamaha, el salteño, detrás dos 600, la de Leandro Gómez y la de Maximiliano Cornier. Después sí, ya siguen motos de 1000 centímetros cúbicos, en el octavo de la general, segundo en la divisional de 1000, José Cosarini, seguido de Javier Antonio, y con la máquina número 2, a quien vemos en pantalla, Marcelo Candal, uno de los que pelea el campeonato. Como podrán observar, la pista está seca. Vimos la de 250 con pista mojada. Esto es porque es el día sábado, la competencia del Stock Bike Amateur, que veremos en el próximo bloque. Amigos, no se saquen el casco porque nosotros ya volvemos con el desenlace del desafío de la Ruta 40 y por supuesto también con toda la velocidad desde Termas de Río Hondo para ver la carrera del Stock Bike Amateur. No se mueva de la pantalla del garage, nosotros ya volvemos. Córdoba Motos, distribuidor mayorista, el mayor stock en el menor tiempo, envíos a todo el país. Ahora también, agente oficial Honda. Córdoba Motos. Hoy lo pide, mañana lo tiene. Comenzamos este tercer bloque con la quinta y última etapa del desafío de la Ruta 40, pero no por ser chica, era un trámite simple. El comienzo se desarrolla en un sector muy exigente entre Chilecito y Villa Unión, con 291 kilómetros de enlace y 149 de especial, entre los que se contaba el paso por un río seco de múltiples brazos. Gracias a un trabajo muy prolijo durante todos los días de competencia, Paulo González se quedó con su primera victoria en este desafío de la Ruta 40, a pesar de finalizar segundo en esta quinta etapa. El portugués llegó al inicio de esta último día de competencia con un buen colchón de tiempo sobre sus perseguidores. La segunda posición en la general le correspondió al ganador de esta etapa, a Javier Pizzolitto, que logró dos triunfos de etapas en los últimos dos días de competencia y pudo trepar al podio por tercera ocasión en esta prueba. El piloto de Pinamar finalizó a 19 minutos 8 segundos del ganador y muy lejos de su más inmediato perseguidor, el francés David Casto. El novato norteamericano Ricky Brabec y el neuquino Esteban López Llové completaron los 5 primeros lugares del podio. Nosotros escuchamos a este hombre que levanta la copa en lo más alto, al ganador, al portugués volador. Estamos hablando de Paulo González. El primer día, ya con la entrada bastante fuerte, conseguí una ventaja bastante buena y después intenté de manejarla lo mejor posible, correr cuando había que correr y ir más tranquilo cuando era lo suficiente, y intenté proteger ese ventaja, dejar que fueran los demás a pelear por sacármela.
Completando lo que ocurría en motos, les comentamos que Martín Duplessis, el piloto puntano, fue el ganador del Dakar Series. Ahí lo vemos pasar a Duplessis, que también corría en el campeonato argentino de motocross. De esta manera, el ex campeón de MX2 se asegura una plaza en el Dakar 2016. En cuanto a los cuatriciclos 4x2, Lucas Boneto conquistó su cuarto desafío de la Ruta 40. El piloto de Tierra del Fuego sabe que las carreras no se terminan hasta el último kilómetro, lo que aprendió el año pasado, cuando con todo dominado, su cuatriciclo dijo basta a poco de finalizar la competencia, dejándolo sin chances de pelear absolutamente nada. Por su parte, Ignacio Casale finalizó a 23 minutos, 21 segundos de la punta y consiguió un meritorio segundo puesto. En tanto que Nelson Sanabria, el ganador de esta última etapa, trepó al podio en los últimos kilómetros de competencia, beneficiado por el retraso que sufrió Giuliano Giordana, que fue cuarto en la competencia por delante del holandés Ulen Kies. Nosotros escuchamos al ganador de este desafío de la Ruta 40 en la divisional 4x2, a Lucas Boneto. Una Ruta 40 muy exigente, no tiene nada que envidiarle al Dakar, ni en cuanto a las hojas de ruta, ni en cuanto a los pilotos. Vinieron todos pilotos de punta y se les pudo pelear de igual a igual a todos, teniendo nuestras ventajas en algunas cosas y ellos las suyas en otras. Así que creo que en vista de enero nos deja muy bien parados. El hombre ganador del Dakar Challenge en la categoría 4x2 fue Giuliano Giordana, el piloto argentino que vemos pasar allí en ese desierto tremendo que tiene La Rioja. En cuanto a la categoría 4x4 y con un dominio total durante los 5 días de competencia, se impuso Daniel Mazzucco, el cordobés que ganó de punta a punta. Detrás de él, Lucas Zaffi se quedó con el segundo lugar, seguido de Romu Airaldi Prieto, el piloto peruano. Nosotros lo escuchamos a este invencible cordobés, Mazzucco. La verdad que fue igual a un Dakar, como decía recién, para los que ya tenemos experiencia y para los nuevos, no hay mejor entrenamiento que esta carrera, para que se den cuenta lo que es correr un Dakar, así que bueno, felicitarle a toda la organización porque la carrera estuvo muy buena. Ahora sí, estamos en la grilla de partida del Stock Bike Amateur, esta categoría que son un montón realmente, Rostán, en la recta principal del trazado de Termas de Río Hondo. Ahí movieron, 35 máquinas. Muchas, Andrés. Máquinas divididas entre 1000 centímetros cúbicos y 600, como lo decíamos en lo que era la previa, que se batallan en este circuito, que antes era mucho más rápido que ahora, pero sigue teniendo rectas muy largas. Marcos Gioiosa toma la delantera por el momento, seguido de Sebastián Giordano, que había estado adelante, entró mal ahí en una de las variantes, lo pudo superar. Gioiosa adelante es quien manda las dos máquinas de 600 centímetros cúbicos. En el tercer lugar está la primera de las 1000 con Luis Debes, ya en el cuarto Lautaro Espejo también con 600, con una 1000 sigue Ulises Cavazzini, Matías Ordóñez, Ignacio García Mena, Javier Antonio y José Cosarini. Bueno, estos últimos que nombrabas, Ignacio García Mena, el tucumano, Antonio Cosarini, De Luca, Candal, son todos hombres con las máquinas de 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Que están mezcladas en esta categoría. Adelante por el momento, Gioiosa, el hombre de San Justo, de la provincia de Buenos Aires, es quien manda y va camino al banderazo a cuadros. Una persona, un piloto que siempre fue protagonista. Ahí está, en busca de la cuadriculada sobre la moto 58, Marcos Gioiosa se lleva la victoria. Detrás, el millonero Sebastián Giordano, ambos con motos de 600 centímetros cúbicos. El tercero en esta categoría era Matías Ordóñez, el piloto puntano, que llegó en la cuarta colocación. Primero en la 1000, tercero en la general fue Luis Dibés, en la segunda colocación de la 1000 Ignacio García Mena fue sexto en la general y Javier Antonio séptimo. Mientras tanto, los campeonatos para la divisional 600, en lo más alto, Sebastián Giordano con 42 unidades a 16 de Cornier.
Amigos, lamentablemente hemos llegado al final del programa de hoy, pero los esperamos la semana que viene con mucho más motociclismo. Y por supuesto, como lo anticipó Andrés, vamos a desarrollar los Red Bull X-Fighter desde Atenas. Vamos a estar con el CEF de Cataluña y lo que dejaba el Campeonato Argentino de Velocidad en La Pampa. Como les digo siempre, espero que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos de hacer este programa. Nos reencontramos la semana que viene. Auspiciaron este único resumen semanal de motociclismo. Tercom. Monza SRL. EPSA. Su página web epsaonline.com.ar.